Hola Rafa, muy buenas tardes. Hola Norman, ¿cómo estás? Bien, Qué bien, ¿y gusto tú? saludarte. Muy bien, un Sí. saludo a todo nuestro amable auditorio. Una vez más, y gracias por acompañarnos. Esta es. En esta ya la. ¿Qué edición de podcast? No me acuerdo, tú dime a Siempre ver, me porque te confundo. saltaste una. Siempre me confundo, pero es la 19, creo, según yo. Ok, sí, entonces es la 19 a partir de hoy. Vamos a dejar en la 19. Hoy Está es bueno. jueves 21 de mayo, 6 de la tarde en punto. Comenzamos con este podcast en 300. ¿Y qué nos depara este podcast, Rafa? Tenemos varias cosillas. Lo primero que les vamos a platicar es de la plataforma Scratch. No sé si se acuerdan en el podcast pasado, hablamos de esta plataforma y comentábamos que era el Scratch Day y por lo tanto nos pusimos un reto Norman y yo y cada quien iba a hacer su propio videojuego y se los vamos a presentar. Así es, También vamos a ver lo que tenemos, hicimos. todavía no sabemos, pero ahorita vamos a ver. Para que la comunidad de Scratch, sí, yo no sé lo que Rafa hizo, Rafa no sabe lo que yo hice, y para que la comunidad se ría de nosotros de lo malos que estamos programando. Sí, seguramente se van a reír mucho. También tenemos, queremos platicar de un tema que Hola, hola, Rafa. ¿Me escuchas? Rafa. Rafa. Ahí, ¿me escuchas? Ya estoy de vuelta, ahora sí. Yo no escucho Creo que nada. me fui yo. Me quedé Yo en segundo. tampoco escuchaba nada. Pero bueno, creo que me quedé antes de que se fuera la transmisión, que íbamos a hablar de Unreal Engine 5, que es el motor de render que está actualmente vigente, y presentaron una actualización de un demo de una nueva versión que va a salir próximamente, y les quiero platicar también de ello. Les quiero platicar también de un proyecto que teníamos ahí medio, bueno, había desarrollado hace unas semanas, y es un proyecto de una bolita disco que va a presentar una actualización de ese proyecto. Y también queremos presentarles una revista que salió justo hoy de Hackerspace. ¿Y qué más tenemos por acá? Pues nada más, esos serían los temas, me parece. Entonces, sin más por el momento, comenzamos. Espero que se esté escuchando bien. Cualquier cosa, déjenos en los comentarios si se está escuchando, si nos están viendo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? ¿Te late? Vamos a presentar entonces el juego de Scratch que hicimos cada uno de nosotros. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Bueno, ¿sí me escuchaste o no me escuchaste? A ver, no escuché, pero creo que ya apagué la antena de Wi-Fi mejor. Ah, ya. Decía que ¿Me ¿quieres comenzar escuchas? tú o ¿Cómo comienzo no? yo? Sí. Ah, con el videojuego es como quieras, como gustes. Si quieres, empiezo yo, ¿Qué quieres ¿va? tú? Va, va, va. Pues entonces voy a compartir mi Órale. pantalla para presentarles el videojuego. Bueno, aquí ya habló Rafa un poquito de lo que se trataba, que es con motivo de la celebración del Scratch Day, que en este caso es Scratch Month, se lanzaron diferentes retos a lo largo del mes de Scratch, que se iban a ir presentando uno cada semana, ¿no? Entonces, el del 18 de mayo, que supone ser el que nos tocaba, es de los cazaaburrimientos. Y donde se trataba de hacer proyectos de Scratch para hacer la vida más fácil, más divertida o más rara. En realidad, ponerle así como que ese sentido a mi juego me costó un poco de trabajo, no supe bien cómo hacerlo. Dije, no sé cómo hacer la vida más rara con un videojuego, pero bueno. Entonces, pues aquí está, te lo voy a presentar. Los que me conocen bien, y los que no, pues ya me van a empezar a conocer mejor. No sé si sepan que me gusta y me encanta el pan de dulce. Entonces dije, bueno, voy a hacer un videojuego que tenga que ver con pan, con leche o café y con gordura, que al final de cuentas es lo único que provoca
comer tanto pan, ¿no? Entonces, para esto yo quería poner de fondo una canción que ya no me dio tiempo de meter al videojuego, pero bueno, voy a dejarlo así sin la canción, que la canción era la de Blur de Coffee and TV. Primero voy a poner el videojuego y después lo explico un poquito, ¿no? ¿Ahí lo ves? Ahí lo veo. Perfecto. Es un vasito de leche que tú mueves de derecha a izquierda para cazar los panes. Se trata de que los caces, no que los esquives. Y cuando si te fijas en la parte de abajo, tengo los score de cuántas donas, cuántos Ajá. cuernos, cuántas galletas y mi nivel de gordura. Entonces, cuando yo agarre una, me va a marcar ahí un punto. Por ejemplo, dona, dos donas, tres donas, galleta, cuerno. ¿Sale? Y del lado izquierdo lo único que va haciendo es que me va dando la suma de cada uno de los panes que voy agarrando. Ahora, también lo chistoso de esto es que, bueno, creo que no escuchan ustedes. Voy a desconectar mis audífonos para ver si se alcanza a escuchar. Escuchar los dos. ¿Ahí me escuchas? Pues escucho un poco de ruido, pero Ahí ya. ¿Me escuchas? un poco alejado. Pero no, no escucho yo. No, la verdad no escucho, creo que no se escucha ni el audio de tu compu, ni tú te escuchas. Pero supongo que se oye como un splash o algo así. Ya. Ah, ya, es que el problema es que tenían, cuando me quité los audífonos se apagó el audio. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? Ajá. Ahorita sí te Ah, ya. escucho. Yeah. Qué güey estoy. A ver, ahí va otra vez. Bueno. Galleta. Ahora sí escucho, ¿verdad? Dona. Sí, ahora sí. Galleta. 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 Bueno. Dona. Dona. Entonces, lo que hice fue al final de cuentas hacer la programación. Ahora sí voy a poner el programa. Déjame minimizar esto. Lo que hice fue crear los diferentes objetos que son como diferentes escenarios. En el primero donde está la leche y donde identifico primero flecha izquierda, bueno, programo flecha izquierda y flecha derecha para que se mueva cierto número de unidades o puntos en las coordenadas X en negativo y en positivo para irse a la izquierda o a la derecha. Y después le puse cuando se presione el botón de inicio, entonces que gordura, que es el contador de gordura, se vaya a cero para que se reinicie. Y después puse diferentes condicionales. Uno que dice sí, touching, que es que se toca con un objeto a la leche, porque está en el objeto de leche, aquí del lado de abajo se aprecia. Si se toca la leche con la dona, entonces que reproduzca el sonido dona. Si se toca la galleta, que reproduzca el sonido galleta. Y si se toca este otro que no le cambié el nombre, que se reproduzca el sonido de cuerno, ¿no? Entonces, ya que programé primero esta parte, entonces nos vamos a la parte de los elementos para ver cómo es que programé el movimiento. Lo que hago simplemente es decir que cuando la bandera de iniciar comienza, entonces, bueno, inicio los contadores, en este caso el de la galleta, lo establezco en cero. Le digo que se vaya a una posición aleatoria en X o en Y. Perdón, que se vaya a una posición aleatoria en X de menos 212 hasta 212, que es principalmente la ubicación desde el punto izquierdo de la pantalla hasta el punto derecho donde se pueden mover la lechita. Después de eso, lo que hago es decir set Y to 190, que quiere decir que empiece a bajar en la posición de Y y que se repita esa posición hasta que suceda alguna de estas dos condicionantes. Una es que se toque la leche o que la posición Y en Y del elemento, que en este caso es la galleta, sea de menos 188. Entonces, si pasa alguna de estas, entra a este ciclo en donde me va a cambiar el valor de Y a menos 10. Bueno, va a ir bajando más bien 10 unidades en 10 unidades. Y si toca la leche, entonces me va a hacer un incremento tanto en galleta como en nivel de gordura. Básicamente es eso.
Creo que Rafa ya se fue. Déjame ver, ya estás por acá. No me tenías acá otra vez, Rafa. Sí. No sé por qué. Sí te escuchaba, no sé, pero... Sí. Perfecto. Entonces yo creo que todos me estaban escuchando, yo espero. Entonces, ya viste más o menos cómo se creó el mío, ¿no? O sea, lo mismo es para galleta, lo mismo es para dona y lo mismo es para el cuerno. Cuando yo inicio nuevamente... Dona. Déjame bajar el volumen. Se ve como algunos de ellos se mueven y otro la galleta nada más cae, ¿no? Eso es por la forma en la que puse el inicio del programa. Y para los sonidos, hay una pestaña que dice Sounds, en donde tú puedes directamente... No sé por qué ahí está el internet medio lento, porque no me aparece nada. Bueno, en Sounds tú lo que haces es dar clic y decir la palabra dona o cuerno o algún otro elemento. Y después puedes modificar el tono de tu voz para que se haga como más rápido el sonido y se escuche más agudo, o hacerlo incluso más lento y que el tono de la voz sea como más grave, ¿no? Entonces, básicamente fue eso. Eso fue lo que hice yo. No sé si tenga la comunidad alguna duda, pregunta o comentario, pero ese fue mi proyecto de Scratch, de videojuego de Scratch. Ahora te toca a ti. ¿Estás listo? Estoy listo, pero voy a votar por el tuyo porque la verdad está muy elaborado y está bastante bonito. Eso sí, no dijimos que la comunidad vote ahí a ver cuántos votan por tu videojuego y cuántos votan por el mío. No lo pensé. No, me vas a ganar, estoy seguro que me vas a ganar. Pero a ver, si quieres poner mi pantalla y les ahí presento está. El mío. Yo lo que hice, les voy a enseñar primero el videojuego y luego les explico cómo lo hice. Básicamente es un dinosaurio al que le pica la banderita aquí y te empieza a escupir pelotitas. Entonces lo que tienes que hacer es esquivar las pelotitas. Y entre más tiempo estés esquivándolo, te va aumentando aquí el score. Eso es todo. Entonces tienes que juntar la mayor cantidad de tiempo. Está chido. Ajá. Está bonito. Bueno, me gustó como el efecto... medio retro. La viejita la mueves con el mouse, ¿no? Obviamente. Sí, solamente traquea el mouse. Pero ahí sí tocas una de las pelotas que está en el suelo. Estas te mueres, sí. Sí. El asunto es que se va haciendo cada vez más complejo porque te empiezas a llenar de pelotitas y llega un punto en el que ya no puedes avanzar. Oh, ya. No, entonces. Está chido. A mí también me gustó. Sí, lo hice sin saber, pero mire. Faltó ahí ponerle como un poquito más de velocidad tal vez a la pelotita. De hecho, yo lo que quería hacer era, en el mío, que empezara como más despacio los panes y que poco a poco fuera aumentando la velocidad. Y de hecho, quería como un nivel de gordura, así como una pancita o algo así, que esperas ahí inflándote, ¿no? Pero pues ya no me da tiempo. O sea, fue lo que pude hacer en 3 horas, más o menos. Creo que es la primera vez que agarras Scratch, ¿no? Sí, es algo que quería decir. Es la primera vez que agarro Scratch. Creo que tú también es la primera vez que lo agarras ya un poco más en forma. Sí, sí. Y es, para una persona que no tiene conocimientos de programación en lo absoluto, es muy fácil y muy intuitivo hacer un videojuego. O sea, me sorprendí que con una hora de trabajo puedo llegar a hacer un videojuego que medios puede ser usable. Sí, pero está bastante divertido. Bonito. Y es que, de hecho, la plataforma es súper intuitiva, súper fácil. O sea, trae una pequeña sección de ejemplos. Ahí, si te vas en la parte de arriba, hay una sección que dice tutoriales. Ah, sí. Y dice, hay una parte que dice games. Y en games es donde los chavos pueden empezar a ver cómo esquivar una estrella, cómo hacer que un globo cambie de colores, cómo hacer sonidos personalizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy intuitiva la plataforma. Yo, algo que quería hacer y no pude porque se me fue, lo que pasa es que ahorita estamos grabando, yo estoy transmitiendo desde casa, no desde la oficina, y yo quería complementar el movimiento de las flechas con el miau miau y conectar con caimanes 2 panes de dulce y entonces con los panes estar tocando y que el scratch se mueva. Pero se me olvidó el miau miau en la oficina y entonces ya no pude hacerlo. Pero pues sí, era el ciclo completo, ¿no? Desde la parte de programación hasta la parte de electrónica. Sí, eso hubiera estado genial. Me hubiera encantado verlo. Igual puedes hacer una prueba ahora que tengas un bolillo duro por ahí. Sí, porque si está el pan suavecito, pues lo voy a maltratar un poquito. Exacto. Y yo creo que no va a transmitir tanto la corriente. No estoy muy seguro, pero supongo que no va a ser tan fácil.
Porque, pero bueno, luego lo descubres y nos cuentas cómo te fue con tu prueba del pan. Pero a ver, Va. les platico un poco cómo hice, cuál fue la lógica que utilicé para hacer esa programación. Y básicamente empecé a usar ingeniería inversa. Dije, ¿qué puedo hacer? Y con eso que puedo hacer o que pude programar, voy a desarrollar un videojuego. Entonces, empecé a aprender como los elementos básicos, que era hacer que un elemento siga al mouse. Y posterior a ello, yo me puse a ver más cosas, ¿no? Entonces, mi elemento principal viene siendo el dinosaurio que tenemos aquí. Entonces, depende de qué elemento le piques, es la programación que tiene cada cosa, ¿no? Entonces, el dinosaurio le puse como inicio del programa, que se ve aquí del lado amarillo, del lado izquierdo. Dice, al hacer clic en banderita verde, entonces apunta hacia el ratón. Entonces, es algo muy sencillo y se ve bastante bonito. Y aparte, le puse un globito para que cada que pasen 2 segundos se repita el RAW, que es nada más para que se vea un poquito Que se amigable, no se enoja vea porque que se tan enoja flojo. porque no te ha atinado, ¿no? Exacto. Y bueno, eso es lo básico del dinosaurio. La pelota creo que fue el elemento más complicado. Primero vamos a la mariposa, que es lo más fácil. Que le puse que cuando haga clic en banderita. Hazle zoom para que puedan ver el código. Ah, sí, perdón. Ahí está. Que cuando hagan clic en banderita, se repita un loop por siempre. ¿Y cuál va a ser? Ir al puntero del ratón. Tiene varias opciones, pero ahorita va a ser ir al puntero del ratón. Y le puse la condicionante de que si toca la pelota, entonces manda el mensaje de Game Over. ¿Ok? Entonces Game Over es como es lo último que es con el que terminamos el videojuego. Aquí me pasó algo importante, algo chistoso. Yo no sabía que tenía que poner esconder a los elementos que estaban en el videojuego para poder reiniciar el videojuego. Porque si no se te quedan ahí y se van sumando cosas, entonces se vuelve Sí, como injugable. que exacto. Que es algo que no consideré. El Es que son score lo elementos, puse. son elementos como de detallito que tienes que ir haciendo paso a paso, ¿no? Que también es lo importante que puedas como desmenuzar tu código o tu programa en todas las partes más pequeñas para poder ir jalando cada uno de los bloques que requieres. Sí, pero igual conforme vas aprendiendo, vas usándolo, te vas dando cuenta de eso y lo bonito es que te vas divirtiendo con aprendiendo a usar las nuevas herramientas. Porque luego hacen Ay, cosas mira, que no te esperabas. no le dije a la comunidad, pero estoy junto con mi juego, me hizo un cafecito pues para. Se te antojó, como a los Moonmakers que pusieron ahí en el chat que se les antojó el pan. Exacto, así como ellos, pues ya puse mi, dicen los memes que el tuyo se ve súper retro, y se les antoja el pan de dulce, entonces por eso me traje el Sí, cafecito. es que yo soy retro, mira. Traigo hasta mi playera de Nintendo ya, todo Ah, viejito. cierto. Y bueno, acá en el fondo también puse el score, que bueno, eso es algo sencillo, que me parece que tú lo explicaste, pero me fui en ese cachito de transmisión. Y la pelota, que es el elemento más complicado, o bueno, lo que me costó un poquito más de trabajo, le puse lo siguiente, que al hacer clic en banderita verde, empezarás 3 segundos, porque si no, luego te disparaba el dinosaurio. Y puse un loop que por siempre creara un clon de la pelotita. Ah, tiene un sonidito, pero ese no lo pongo porque luego es un poco molesto estar escuchando el mismo sonido. Pero lo que hace es que va de dinosaurio la pelotita hacia el puntero del ratón. Entonces, no importa dónde estés tú, el dinosaurio siempre te va a disparar a ti. Y es por ello que tienes que esquivarlo. Después de esto, puse que se repita esta secuencia un número de veces, bueno, más bien entre 25 y 120 milisegundos. ¿Por qué hice esto? Porque si yo dejaba nada más un número fijo, que por ejemplo, imagínate 50 milisegundos, la pelotita siempre iba a terminar, tender a terminar en el mismo lugar y se iba a crear un patrón. Entonces se iba a volver como aburrido el juego o medio tonto. Entonces lo que hice fue poner un valor aleatorio y lo que hace es que escoge entre este lapso y la pelota termina en lugares diferentes. Entonces
se vuelve un poquito más interesante, y por eso ahorita, como pueden ver en la demo que se está corriendo, las pelotas caen de forma muy arbitraria. Entonces cada vez se vuelve más complicado el moverse. Y después, algo que me pasó antes de que descubriera este comando, que dice si toca un borde rebotar, tenemos el mover 10 pasos, que es la velocidad a la que se mueve. Si le pongo más, creo que se mueve un poquito más rápido, sí, si no se va más lento. Y le puse un comando que dice si toca el borde rebotar, porque si no lo ponía se quedaba pegado en la orilla y también perdía sentido del juego, se volvió un poco más aburrido. Entonces creo que con algo muy sencillo logré hacer algo hasta cierto punto un poco divertido. Así es, vamos a compartir los videojuegos para que los demás puedan hacerlos o jugarlos, más que nada, ¿no? Hay una plataforma de Scratch, sí. Puedes meterte a la parte de comunidad, compartirlos y ahí los dejamos para que cualquiera pueda ponerse a jugar. Sí, de hecho aquí yo tengo ya 22 visitas. Ah, desgraciado. Sí, se ve. ¿Todavía no lo publicas? Lo iba a publicar, pero todavía no lo publico, según yo. Lo puedes editar después. O sea, yo me di cuenta de que había hecho algo mal y después de esto lo volví a editar. Ajá. Y me permitió editarlo sin problemas. Entonces, creo que está padre, ¿eh? Seguramente sí. Aquí ya puedes poner comentarios. Pues bueno, pues eso es la parte de los videojuegos. Cumplimos el reto. El de la siguiente semana es, vamos a ver qué es. Bueno, ya esta semana más bien es 25 de mayo, Chain Reaction, haz que tu pelota real o imaginaria se desplace de un sitio a otro. ¿Cómo se moverá? Ah, pues es, básicamente hiciste el del siguiente, ¿no? El del reto. Sí, es que pensé que mayo. ¿Pero lo hiciste pensando en eso o solo fue el juego al azar? Hice lo que pude. La verdad no tenía muchos conocimientos de programación y dije voy a hacer lo que salga. Pero ya ahorita ya me siento más en confianza como para poder hacer algo más planeado. Sí, va, perfecto. Digo, yo no lo hice pensando, digo, yo me fijé que era la parte de más divertido, más raro, pero en realidad me fijé más en algo que me gustara y que fuera chistoso para mí, no tanto como divertido. Algo que te caracterizara como el pan. Exacto. Exacto. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema que les quería contar. Y que de hecho no vamos a tardar mucho. Esto. Sí. Porque sí, aparte ya llevamos un rato y como me fui, siento que llevo poquito tiempo hablando. Vamos a apurarnos. Al final leemos los comentarios. Fíjense que, no sé si conocen la plataforma de Unreal Engine, que es un programa para hacer videojuegos. Básicamente, lo pesado o lo importante de esta plataforma es que es un motor de render muy poderoso, el cual te permite hacer o dar efectos como de una manera muy rápida. Entonces, está tomando mucha popularidad entre gente que se dedica a estudios de televisión, a transmitir, hacer como espacios arquitectónicos, diseño, inclusive hasta simulaciones para entrenamientos o cosas así. Y la ventaja de esto es que es muy poderoso. O sea, el proceso de renderizado de una computadora para hacer simplemente una animación se puede llegar a volver muy pesado. Entonces, Unreal Engine lo que hace es que crea algo que le llaman render en tiempo real, que es básicamente un videojuego. Y cuando tú estás diseñando y haces un espacio arquitectónico, por lo general este tipo de renders toma mucho tiempo. Entonces lo que hizo Unreal fue que ya superó ese proceso de diseño o de rendereado y lo hace de forma inmediata. O sea, te genera más de 24 cuadros por segundo. Entonces, con las tarjetas de video que ahora ya son muy poderosas, logras hacer todo ese tipo de cosas. ¿Y qué fue lo que presentaron? No sé si ya habías visto algo de esto, Norman. Pero no, de hecho, yo no conozco mucho de Unreal. Alguna vez me dijiste que era como para utilizados para hacer como videojuegos, pero en realidad nunca lo he usado y no sé bien cómo de qué va. Bueno, yo lo empecé a usar porque cuando hacía renders tomaban mucho tiempo, así como mi internet en cargar. Pero lo que presentaron esta semana fue una actualización del Unreal y lo que hacen es, a ver, es que quiero presentarles el video, pero está un poquito pesado. Internet. Ponerlo. Vas a poner el que presentan los dos chavos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, más o menos por el minuto 1:30 empieza lo bueno.
Ah, mira, ahí estás. Bueno, y lo que hace este programa o lo que tiene esta nueva actualización que van a lanzar próximamente es que tiene nuevas tecnologías. Ahí se alcanza a ver en el videojuego, esa parte es del videojuego, donde tienen algo que le llaman para empezar Dynamic, Dynamic Global Illumination se hace de manera instantánea. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando ustedes hacen un videojuego y hacen como el compilado para poder jugarlo, uno de los trucos que hay para poder hacer que el videojuego corra de una manera muy rápido, si quieres poner pausa ahí para que no me gane la explicación, lo que haces con el programa es que te genera como una proyección de las sombras a manera de textura. Entonces, si tú tienes un piso y tienes 20 personitas, las sombras están rendereadas sobre el piso. O sea, se crea como si fuera el mapa entonces ya no tienes que estar gastando recursos en procesar la sombra. ¿Y qué pasa aquí? Cuando haces este tipo de, cuando, con este nuevo Unreal, ya no tienes que hacer ese, le llaman baking, que es como compilado de luces, y te lo hace de manera instantánea. Entonces, si le das play, en algún momento se va a ver cómo apagan y prenden las luces, inclusive mueven la luz, y se ve cómo se hace la transición de una manera muy natural. Ahora, en este tipo de ¿Sirve nada escenas, más lo para la que... parte de videojuegos o también sirve para la parte de la gente que está diseñando como tal? O sea, ¿qué hace imágenes Para estáticas? los dos. A lo que me refiero. Para los dos. Aquí, por ejemplo, una de las grandes limitantes que tiene este tipo de programas es que pesan mucho los archivos. Esto que estás viendo, no sé si ahorita vieron la imagen que se veía como noise, así como ruidito. Como mucho ruido, son Cada punto, los polígonos, ¿no? exacto, cada punto es un polígono. Entonces, lo que mencionan es que en esta escena hay cerca de 1 billón de polígonos. O sea, es una cosa irreal. Es muy, muy, muy pesado lo que están presentando. Y lo corre de una manera muy rápida. De hecho, esto lo corre en una PlayStation 5. Ahí sí te Y das cuenta, está haciendo todo el ve barrido. cómo va la luz. Exacto, ese tipo de cosas no se podían hacer antes. Tenías que hacer un rendereado que tomaba mucho tiempo para que se proyectaran las sombras y después ya no podías moverlo. Había varios trucos o efectos que tenías que hacer ahí como para poder hacer el movimiento de sol, pero nunca se veía de una forma tan real, Quiero que es adelantar algo que se ve. donde tienen los como guerreros. Ándale. Porque ahí se ve muy padre la textura que tiene de las estatuas cuando va a Sí, entrar. hay esa parte que mencionas, justo ahí, lo que mencionan es que lo hicieron con ZBrush, que también es un programa para modelar, pero es una forma, lo hacen de una forma muy orgánica. Cuando tú modelas en ese programa, utilizas casi, casi, puedes usar una tableta digitalizadora. No sé si has visto estas plumillas de Wacom, que tienen varios niveles de presión. Tú vas dibujando sobre la esfera o sobre tu masa, como quien dice, y todo es virtual. Y entre más presión ejerzas sobre la tableta, más es el realce o la compresión que le haces a tu modelo. Entonces, estos elementos que tú ves ahí tienen también millones de polígonos y es súper complicado, es muy pesado trabajarlos. El Unreal te permite hacerlo de manera muy rápida. Es muy noble ese programa. Y lo bonito de esto es que lo que comentan es que ya tiene una manera de trabajar muy directa. O sea, cuando tú exportas el modelo de Unreal Engine, perdón, de ZBrush, y lo metes a Unreal, sale de manera instantánea y nativa. Ya no tienes que hacer como muchas cosas. Y antes lo que tenías que hacer era tardado y complicado porque tenías que poner inclusive hasta tu figura o tu objeto que estás trabajando y aparte crear como una masa alrededor de ese objeto, que es como un espacio para que no choque tu personaje. O sea, modelar el objeto en 3D en una computadora, en un videojuego, le tienes que modelar aparte el elemento para que no choques con él. Entonces, aquí ya gran parte de estos problemas se van a solucionar con este nuevo motor de render. Y si te das cuenta, con tantos elementos y tantas sombras que tiene, es impresionante cómo lo puedes hacer con una tarjeta de video que no está tan evolucionada, o bueno, que no tiene un avance tan grande en cuanto a procesamiento, y depura mucho, muy rápido los procesos. Entonces, toda la gente que quiera desarrollar videojuegos, antes era un reto y tenías que invertir mucho dinero, y ahora creo que va a ser más barato, más fácil. Algo importante que acabas de mencionar.
para la gente que quiera desarrollar únicamente videojuegos o también animación por computadora. Porque esto, no sé si este tipo de postprocesadores que ayudan a precisamente correr todo este tipo de gráficos, no sé si para software tipo Maya o los software que se utilicen 3D Max para animación tipo de películas de Disney, se ayuden también de este tipo de motores para poder hacer esas animaciones más fluidas o de manera más fácil. Fíjate que, ¿te acuerdas que cuando comprábamos un videojuego, de repente empieza el juego y ves la cinemática que es como el intro y se ve impresionante? Y sí, tú dices, no manches, se ve súper bueno el juego. Y lo empiezas a jugar y ya se ve todo, todo poligonal y todo feo y todo medio cuadradote. Ahora, lo que hacen en Unreal Engine es que esas texturas que usan para las cinemáticas, que por lo general vienen en 8K, ya las meten directamente al videojuego. Y dicen que ya las puedes correr. Entonces, aquí, desde el Unreal Engine anterior, ya mucha gente lo empezó a usar para sacar animaciones y renderizados. Y la verdad, yo que lo he usado, lo usé mucho en algún momento, es bien bonito hacer como todo el proceso de creación de los objetos. Y cuando le pones, por ejemplo, agua y pones una línea nada más que va siguiendo un patrón, le pones renderear o compilar al programa y todo el tiempo está cayendo agua y se ve de una manera muy bonita, muy casi real. Fíjate que a mí me impresiona mucho cómo ha avanzado la tecnología en este aspecto, y sobre todo lo he visto como un poco de cerca porque obviamente tú, al ser diseñador, pues he estado en contacto con todos aquellos renders desde que estabas en la escuela, ¿no? Me decías, mira, ya terminé un render, mira, ya terminé este otro, y me lo ibas mostrando y cada vez iba viendo como una evolución. Yo siempre te decía que todo se veía bien pinche, siempre me decía, mira, se ve bien real, y yo le decía, no, güey, se ve lo que es un render. Entonces, como que le apagaba su emoción a Rafa, era con el fin de que se esforzara más. Pero fíjate que sí me emociona mucho y me impresiona ahorita que lo veo, porque yo como que me aparté mucho de los videojuegos y como que dejé de perder un poquito la línea, ¿no?, de cómo iban avanzando la parte de los gráficos de este aspecto. O sea, me impresiona mucho la edición de video en cuanto a la parte de las películas animadas, pero en la parte de los videojuegos como que no estaba tan enterado, y ahorita que veo todos estos gráficos, la verdad se ven súper impresionantes, ¿no? Entonces, para los que no me conocen también tan a detalle, así como con lo del pan, yo antes de estudiar ingeniería, quería estudiar diseño o animación por computadora. Y en algunas ocasiones hice algunas pruebas ahí con 3D Max o con Maya, ¿no? Creo que fue con Maya. Lo descargué. Creo que teníamos Maya. En la compu del trabajo creo que lo descargué. Bueno, del trabajo donde trabajaba en la agencia de publicidad hace como 15 años, 10 años. Y ahí estuve haciendo algunos pininos sobre cómo modelar esferas, ponerles texturas de pelo, poner un ventilador para que se viera que estaba, que se movía todo el pelito y todo esto, ¿no? Todo el pelaje de la esfera que yo diseñaba. Pongo tu presentación, ¿verdad? Ajá. No. Estoy tratando de jalar mi internet. Pero como que me fui alejando un poquito de esa parte, pero siempre la he tenido como muy presente, ¿no? Entonces, sí me impresiona ahorita que vuelvo a retomar, bueno, que volvemos a retomar este tema y que lo veo un poquito más a detalle. Me impresiona mucho cómo ha avanzado toda la parte de los gráficos. Sí, ya se ve. Es bastante rápido la manera en la que evolucionó. Porque creo que, bueno, según lo que han dicho, es que dejas de seguir la ley de Moore, que es que va creciendo como de manera exponencial. Creo que se duplica la capacidad cada 2 años o algo así. Pero ahorita ya es algo que, lo que hicieron fue que las tarjetas de video tienen ahora una tecnología que se llama CUDA. Antes habían tarjetas de desarrollo, bueno, todavía hay, que son para diseño y para videojuegos, que son, bueno, NVIDIA lo que hace es manejar unas tarjetas que se llaman Quadro, que eran las que yo compraba, que son para videojuego, que de hecho es la que tengo por aquí abandonada. ¿Viste la madre que sacó NVIDIA ahorita, que presentó hace como 5 días, que es un monstruo que vale no sé cuántos millones y que está baratísimo? ¿No? No sé, pero sí, seguro. Es un como, ¿sí? Es una como supercomputadora que dicen que es la más poderosa del mundo, hecha con tarjetas de NVIDIA, con la nueva tecnología que sacaron. De hecho, sacaron también nuevas tarjetas para procesamiento de imágenes, Jetson, que se llama Jetson Xavier. Y junto con eso sacaron un nuevo prototipo de PC o de para gráficos, que está súper cañón. Para el próximo podcast lo ponemos para que se entere la comunidad del tema.
Sí, vamos a hablar de esa Jetson. Sí, y lo voy a anotar aquí. No quería dejar pasar, hablando de Unreal, aunque nos vayamos a alargar un poquito más con este tema, es que estaba viendo su página web que, es que te preguntaba que si nada más funciona para videojuegos o para algunas otras cosas, y en realidad tiene muchas áreas de oportunidad de aplicación. Y una de ellas es la de como eventos en vivo, ¿no? Como cuando estás viendo por poner un ejemplo muy burdo, estás viendo el fútbol y te aparece en la cancha de fútbol el baloncito que sale como del suelo y que se mueve y te dice cerveza Corona o algún anuncio X. Digo, es un ejemplo muy sencillo, pero se pueden hacer cosas de eventos en vivo con Unreal. Y te voy a enseñar un video que encontré ahorita que me llamó muchísimo la atención porque dije, o sea, no manches, es la forma en la que deberíamos de estar dando las noticias hoy en día aquí en México. Y quizá todo el tema de la pandemia y todo esto hasta ayude a darle como una... como que modificar un poquito la forma de hacer las cosas en casa, ¿no? A ver, no sé. Es este video. Lo que hacen es el estado del tiempo, ya ves que la tradicional forma de dar las noticias del tiempo es se pone la persona, el señor o la chava, súper guapo los dos, a veces con ropa entallada, etcétera, etcétera, pues eso es otro tema, dando las noticias en un green screen, en donde a la mano ir señalando, está lloviendo mucho en la Ciudad de México y en el norte de la ciudad y los huracanes, etcétera, etcétera. Pero estos cohetes lo que hacen es llevar la parte de la estación, del estado del tiempo a un nivel, o sea, absurdo, ¿no? Ridículamente profesional. Porque lo que hacen es modelar la situación de la zona. Entonces, por ejemplo, si hay inundaciones, ponen a la persona como si estuviera en la inundación, también para hacer mayor conciencia de la gente, ¿no? Entonces, la gente, por ejemplo, los reporteros no pueden salir por la pandemia, pues entonces, ¿por qué no pones a la persona ahí en las calles de Madrid, estando completamente vacías y diciendo que no deben de salir de sus casas porque está muy peligroso, etcétera, etcétera? Ahí se está visualizando. Sí, justo ese video lo vi hace unos meses. Bueno, fue una inundación que hubo el año pasado, no me acuerdo por qué, huracán o algo. Y sí, yo lo vi y dije, wow, qué impresionante se ve eso, no sé cómo lo hicieron. Y mira, qué curioso que lo hayas encontrado. Entonces, o sea, por ejemplo, si van a hablar de un incendio en algún bosque, entonces modelan todo lo que es el incendio del bosque y hablan de por qué, cómo se está muriendo la naturaleza o cómo están los animales están quedando sin casa. Y pues tiene un impacto completamente diferente, ¿no? O sea, y sales completamente de lo tradicional. Claro, obviamente, esto requiere de muchísima gente detrás que esté haciendo los diseños. Ahí está el ejemplo del bosque. Llega la ceniza, como que cae en los árboles y empiezan a simular todo el incendio, ¿no? Sí, pero no te creas, ¿eh? No es tan complicado. No es tan complicado hacer eso, porque cuando tienes... hay muchas bibliotecas de Unreal que tú agarras el arbolito y lo pones y ya está el arbolito ahí y se está moviendo y se mueve de una manera muy natural. Y tú le dices, así con los nodos que ves ahí que se están presentando. Es como de nodos, ajá. Ajá, tú agarras y le dices, quiero que tengas tanta cantidad de fuerza de viento. Entonces el árbol reacciona a esa cantidad y le dices, quiero que lo subas a tanto. Entonces tienes algo muy sencillo como un control que puedes ir moviendo y le dices, cuando apriete la tecla tal o el botón tal o cualquier cosilla, aumenta este valor. Entonces se vuelve muy, 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 muy fácil de programar. Ese también me gustó mucho porque tampoco tienes que programar como tal el código a mano. Eso se ve increíble, lo del postre. Que le cae el carro encima, ¿no? O sea, está impresionante, la verdad. O sea, a mí está buenísimo. Me gustaría poder saber hacer eso. Pero no estudié animación y no tengo tanto tiempo como para estudiar y hacerme profesional. Pero ¿sabes qué es lo más importante? No tienes una computadora que lo aguante. Y yo tampoco. Sí, sí, sí. Porque sí requieres mucho, ¿eh? No está tan fácil. Dos cosas. Una, el equipo de cómputo que necesitas para poder procesar ese tipo de gráficos. Obviamente no lo voy a hacer con la laptop. Y la otra, a mí lo que me causa mucho shock, aunque digas que es muy fácil hacerlo, ¿cuánta gente necesitarías para poder diseñar eso? Digo, no sé cómo sea, si tengas que estar... Supongo que agarras una librería, pones el ladito, pones la montaña, vas a poner todos los elementos estándar y das clic a las animaciones, digamos. Pero no sé qué
tan fácil sea, ¿no? Porque al final de cuentas tienes que crear, o la idea sería crear escenarios personalizados dependiendo del tipo de video que vas a hacer, ¿no? La animación. Entonces, ya de utilizar los típicos elementos que hay en las librerías a en realidad diseñar y modelar todos los elementos de un escenario que te estén pidiendo un cliente, yo creo que sí requieres de mucha gente diseñando. O gente muy... Yo hice uno hace tiempo, pero creo que no lo tengo aquí en esta computadora. Si quieres, luego se los enseño la siguiente clase. La siguiente clase que vamos a aprender, profe Rafa. Les voy a enseñar un pequeño videojuego que había hecho. Bueno, no es videojuego, fue una presentación de un proyecto y lo hice a través de Unreal Engine. Pero no, ahorita no lo tengo aquí, lo tengo que bajar de Dropbox y está un poquito pesado. Entonces, lo dejamos para la otra. Vámonos con el siguiente tema, entonces. El siguiente tema, encontré en YouTube, en un canal, no sé si ya se los había recomendado, se llama ETA Prime. Presentaron un nuevo skin para Raspbian que se llama iRaspbian. Entonces lo que hace es emular lo que hace una Mac OS y se ve bastante apegado a lo que es una Mac. Se ve muy bonito. Ahorita en pantalla se está viendo cómo está toda la interfaz. Si se dan cuenta, tiene desde tu barra de abajo, que tienes todos tu launcher, finder y todo eso. Y se ve de manera muy, muy, muy apegado a la realidad. Ya ves que luego hay emuladores que no se ven tan bien. Uh-huh. Pues este no es el caso. Se ve bastante bonito. Y esta creo que es la primera versión que presentan. De hecho, tiene ahí algunos problemillas que dicen que van a trabajar en arreglarlos. Y como por ejemplo, cuando abres hay una multiventana que te sale, como todos los iconos. No, creo que se llama Launchpad, o creo que es el Launcher, ¿no? Que le picas y salen todos los iconos. Ajá, cuando le picas te hace todo el split. Ah, si quieres correr algunas aplicaciones desde ahí, hay unas que todavía no están funcionando, pero comentan que lo van a trabajar para volverlo un poquito más estable el programa. Y tiene, o sea, se ve muy, muy, muy similar a la Mac. Me gustó mucho. A mí no soy fan de la Mac, pero eventualmente uso alguna y se ve bastante bien. Como se ve en el video, puede correr Netflix y todas las aplicaciones que corren en Raspbian comúnmente. Y hay algo que vi que seguramente muchos de ustedes ya conocían. Yo no soy muy experto en ese tipo de sistemas operativos, pero lo que hacen dentro de este sistema operativo es que por medio de una, me parece que es una aplicación, la corren y lo que hacen es que conectan el celular. Tiene que tener Android. Como cuando presentas en pantalla, ¿no? En la PC, la pantalla principal del teléfono, ¿no? Exacto, se hace una copia y se presenta la pantalla en tu, tu computadora o en tu Raspberry. Sí, ya chafé mi internet, ya no. Bueno, se va a poder ver. Es este, ¿no? Si quiere, es por ahí del minuto 5:30. Y lo bonito es que tú puedes interactuar con la pantalla. O sea, tú puedes ir ejecutando, si le picas alguna aplicación o abres un videojuego, tú lo puedes ir corriendo desde ahí. Y dicen que corre bastante fluido y se ve bastante bien. Yo no había visto este tipo de aplicaciones en Raspbian. Es la primera vez que lo veo. Pero se ve bastante atractivo y bastante bonito. Sí, yo tampoco los había visto. O sea, conozco el Raspbian como computadora de escritorio para Raspberry Pi y para trabajar Linux y con la terminal y para hacer cosas más de programación, pero como para hacer cosas ya un poco más gráficas o ya con aplicaciones de este tipo, no había visto que hicieran algo así. Pero está bastante es una forma como de jugar un poquito a cambiarle, porque seguramente sobre el Raspberry nativo pues debe de funcionar exactamente igual. Digo, este tipo de interfaz en donde está simulando un teléfono celular, pues tal vez no. Pero está basado sobre el mismo tipo de sistema operativo, entonces debe de jalar. Es importante mencionar que no es que estés corriendo un iOS, por ejemplo, ahí abajo se ve el logotipo de Numbers y de documentos, pero cuando le das clic, pues no estás abriendo el programa de Mac, sino estás abriendo LibreOffice, que es la versión que tiene instalada para Raspbian, ¿no? Sí, y de hecho también tiene el emulador para Mac OS 9.2, que también para la gente que le gusta lo vintage. También puede correr ahí sus... Y el de Windows también, ¿no? El de Windows XP. Ándale.
Es igual que el de Windows que tiene, creo que Windows 95, no me acuerdo, pero Por aquí igual lo es tiene algo muy viejo. una zona como de emuladores. De ahí emulas el Windows 98, ahí lo está corriendo. Y listo para quienes les tocó utilizar ese tipo de sistemas operativos, ¿no? Que mucha gente, yo creo que no ha de ser, los Moonmakers no han de saber de qué estamos hablando, pero bien, así es como se veía una computadora en el pasado. De cosas de dinosaurios. Exacto. Si no me creen, pregúntenle a sus papás. Y Entonces, esto también tiene el RetroPie, que es una de mis aplicaciones favoritas para Raspbian. Y ya viene instalado todo, entonces nada más lo ejecutas y corre. Entonces está bastante llamativo Eso el está bueno. programilla. A mí me gustó mucho. Para los que quieran instalarlo o que les quieran hacer algunas pruebas, ver cómo funciona y pues divertirse ahí un poquito, en la parte de abajo del video que les vamos a dejar la liga en el video de YouTube y en el de Facebook, en las dos transmisiones, viene aquí la liga para descargarlo, que es raspbian-x.com. Hace ratito yo la intenté abrir y no me salía. Y desde ahí puedes descargar la versión de iOS o de Windows. También tiene la versión de como tipo Windows 10. Entonces, puedes trabajar con cualquiera de las dos. Puedes instalar cualquiera de las dos imágenes en tu micro SD para que la puedas utilizar con Raspberry Pi. Y también es importante mencionar que por ahí también tenemos un blog de cómo, creo que ya lo habíamos hablado en alguno de los podcasts, que ya puedes también instalar una como versión de Android en tu Raspberry. Ese está en nuestro blog de 330 ohms. Entonces, para que le echen un ojo también, quizá puedan hacer pruebas con cada uno de los sistemas operativos y ver cuáles les gusta más y les funciona mejor. Sí, explórenlos y cuéntenos cómo les va con ese sistema operativo, porque yo quiero probar todos, pero a veces no me da tiempo. Entonces, si vemos sus comentarios, nos ayudan mucho para ser parte de este podcast, que precisamente se llama En 300, porque queremos que todos participen y formen parte de esta comunidad. Así es. Y vamos al siguiente tema que es, por último, la ¿Qué revista tema es? Face. No. Mi bolita disco, no la hemos presentado. Tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo de presentar tu bolita de disco. A ver. ¿Sí, se aguantan o no? A ver. Para que no se aburran, muchachos. Comunidad dice que si mientras voy leyendo los comentarios. Ah, ¿ya lo tienes Sí, aquí está, todo está listo, Norman, ya está ahí? preparadísimo. Miren, si recuerdan, había abierto esta bola disco y ya se las había mostrado. Y lo que hice, les mando nada más una actualización rápida. No fue mucho porque tenía mucho trabajo, pero bueno. Si quieres ponme acá en full screen para que se vea un poquito mejor. Lo que hice fue aquí en este conector o en esta terminal de aquí que se ve toda oxidada, le soldé dos cables que van a ser los de mi Arduino. Y algo me pasó aquí muy, muy curioso. Cuando lo quise soldar, como que se me empezó a hacer mucho humo blanco. Entonces yo creo que esto tiene un barniz o algo que lo protege porque se veía un poquito. Pensé que lo iba a quemar, pero no. Y miren, básicamente este es el mecanismo, tiene su luz y bueno, Me vas a dejar ciego. y lo que hace es girar, ¿no? La bolita esta. Y bueno, lo que hice con el Arduino fue hacer un programa que ese lo voy a evolucionar, todavía no es el final, pero tengo mi Arduino, no sé si me ven. Creo que se trabó mi imagen. No, sí, tenemos. ¿Sí me ves? Sí. Ah. Y lo que hago es ponerle ahorita un programa donde nada más hace de manera random una secuencia de luces en blanco porque es color más intenso que te puede dar un neopíxel. Y ahorita lo tengo conectado a la computadora, pero aquí el chiste es que lo que voy a hacer aquí es que conecto a un cable de alimentación, no sé si ya lo conocían, seguramente muchos de ustedes ya lo conocían, pero la gente que no lo conozca, tiene una entrada que dice B-in, que es a donde meto mi corriente, y tenemos la tierra, perdón, ahí. Bein y GND. Sí, B-in y ground, entonces tengo B-in, tengo ground, nada más que desconecté el otro. 5 volts y ground. Y listo. Aquí lo que ya hice fue conectar. Voy a bajar un poquito la cámara a ver si se alcanza a ver. Aquí ya conecté
mi Arduino a mi bola disco y tengo aquí mis LEDs. Y ahora lo que voy a hacer es darle corriente. Y ya tengo aquí mis LEDcitos. Entonces ya todo está jalando directamente desde la corriente de la bola y ya no tengo que meter una fuente de alimentación externa, como puede ser otro cable o otra batería, otro, ese tipo de cosas. Entonces lo que voy a hacer es ponerle unos soportes para poner aquí mis NeoPixels y después le voy a hacer un programa para que esto gire al ritmo de la música. Y aparte de los LEDs y la secuencia de las bolitas, tenga un efectillo ahí extra, nuestra bolita disco. Y bueno. Se ve súper bien. Ahora lo importante sería ver que... Se ve prometedor. Pixel, ese NeoPixel ya con la tapa, ver qué tanto ilumina, ¿no? Ah, de hecho sí, ya hice una prueba y sí ilumina bien, solo que le falta un poquito de... Le falta intensidad, entonces voy a poner varios LEDs. Voy a poner yo creo que unas seis. Tiras de LEDs. ¿Tiras de más LED? O menos seis tiras de LEDs voy a poner. NeoPixel. Ok, sí, son bastantes, pero bueno. Súper bien. Entonces, ahora sí, bravo. Pero vas a comprar. No, digo, son muchas NeoPixel. Sí. Ah, sí, claro. Métele mejor la tira. Ahí, por ahí las tengo. Ok, y entonces, ahora sí, vámonos con el tema de la revista. Ahí está. Acaban de sacar la revista, la edición de la revista de junio de Raspberry Pi, bueno, la que hace Raspberry Pi, que es este Hackspace, que está enfocada en esta ocasión a, pues, aprender a programar con Python, a proyectos makers como siempre, y a la parte de do it yourself, que es hacer en casa proyectos de smart home o como de domótica. Entonces, dentro de la revista, pues, sí viene una zona específica para poder hacer proyectos utilizando un ESP8266 o un Arduino con Wi-Fi para hacer temas de Internet of Things, de conectar sensores de humedad, conectar algunos motores. Está bastante interesante. No lo he terminado de revisar como muy a detalle porque justo apenas hoy me llegó el anuncio de la revista. Pero, bueno, viene el paso a paso para poder hacer algunos proyectos makers ahora enfocados en hacer las cosas desde casa. También otra de las de los proyectos que vienen son, déjame ver, está creo que un poquito más abajo. Voy a bajar más. Es la parte de los proyectos con la cámara de Raspberry Pi, que ya les habíamos contado, la nueva cámara de Raspberry y los lentes intercambiables que hicieron para... Sí, creo que está al principio, ¿eh? Lo viene por ahí de la segunda o tercera página. ¿Está arriba? Sí, no está, está abajo. Sí, de hecho, cuando lo... Bueno, hay dos. Hay uno que está en la página 110 y otro que está, creo que al principio. Pero... 116 sí, es hasta abajo. No, pero es que hay otra. Mejor le doy clic. Listo. Entonces, hablan un poco más a profundidad sobre la cámara, sobre qué cosas o qué tipo de proyectos puedes hacer con ella y algunos ejemplos también de algunas fotografías tomadas con ese tipo de cámaras. Eso sí venía por aquí. Aquí está. Algunos ejemplos de fotografías tomadas con la cámara de Raspberry Pi, ¿no? Entonces, pues, chéquenla. No sé si tú encontraste por ahí algún otro tema interesante dentro de la revista. No, pero sí. Bueno, quería comentar dos cosas. Una, me impresiona la velocidad con la que desarrollan algo cuando sale un producto nuevo. O sea, acaba de salir la Raspberry Pi, la cámara, y ya están presentando proyectos para que los hagas. Sí. Es... Te voy a decir algo. Digo, muchos saben que 330 es el único distribuidor oficial de Raspberry Pi en México. Nosotros vimos la cámara de Raspberry Pi hace 2 años en la convención de distribuidores de Reino Unido. En esa convención del 2018, me parece, ya habíamos visto, nosotros ya conocíamos la cámara. Obviamente no puedes decir nada, ni ninguno de los sellers, pero o sea, son los de desarrollo de la cámara. Más obviamente toda la documentación y todo eso. Entonces, ya es algo que tienen trabajado, o sea, muchísimo, muchísimo, ¿no? Es por eso, a mí me impresiona, porque yo digo, uy, lo acaban de presentar y ya están presentando cosas. Mira, ya tienen muchos tutoriales. No, sí, es un trabajo de mucho, mucho tiempo. De hecho, se retrasó muchísimo el lanzamiento de la placa. Miren por ahí nuevos lanzamientos también, sorpresa, que no puedo decir mucho, pero... Tal vez la próxima semana ya pueda decir. Seguramente vamos a tocar ese tema.
Pero bueno, son placas y proyectos que han estado desarrollando desde hace bastante, bastante tiempo, ¿no? Entonces, se retrasaron por temas de logística, por temas de materiales, y por eso salió hasta ahorita, porque creo que el lanzamiento estaba programado para finales o mediados del año pasado, pero tuvieron ahí unas bronquillas con las cámaras nuevas y por eso no lo pudieron hacer. Pero sí se vienen cosas interesantes con la fundación. Fíjate, solo como comentario extraoficial, vi un documental que está, bueno, es como una pequeña cápsula informativa que se encuentra en YouTube, luego se las paso, donde hablan de la historia de Apple y, bueno, de Steve Jobs en particular, cuando creó el iPhone. Y una de las cosas que decían es que cuando se presenta el prototipo, cuando hacen la presentación del iPhone, el primero que se hace, Steve Jobs se ve que tiene el teléfono y cuando lo está usando, la pantalla es de policarbonato, no es de vidrio. O sea, no están metiendo todavía el Gorilla Glass. Y creo que a las 3 semanas presentaron ya el proyecto, empezaron a vender el proyecto con el Gorilla Glass. Entonces, el proceso de prototipo que tenían en la presentación, semanas antes del lanzamiento, no era el producto final que iban a tener ya en stock, en tienda. Entonces, ahorita que me dices esto de Raspberry, se ve que es una empresa que planea mucho más las cosas. Aquí hay muchas empresas que de repente hacen las cosas así como de sácalo ya y nada más es imagen y que se vea bien y vendamos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora que mencionas esto, pues ya tiene un poco más de sentido todo esto. Y otra cosa que quería mencionar de la revista es que hay una parte que me gusta mucho, que todo esto que tú puedes hacer dentro de tu de la creación de objetos de productos makers, muchas de las cosas que haces se ve que las puedes hacer con material reciclado. O sea, si tú tienes un elemento por ahí abandonado en tu casa, lo puedes agarrar y puedes hacer algún proyectín. Entonces, por ejemplo, aquí se ve, bueno, muchos de los proyectos son, por ejemplo, una Commodore 64, dice cómo hackearla y tú le metes ahí en 1000 cosas y puedes hacer proyectos bastante de reciclados. Uno de los proyectos. De hecho, por ahí tengo uno. ¿Ah, sí? ¿Una Commodore 64? No, un proyectito que quiero hacer después. Después les platico, ahí se ve en el mueblecito. Creo que ya lo conoces. No lo veo, no se piensa ver. Déjame poner la pantalla ya grande. Pero que está aquí abajito. No, no tengo idea, que parecen los audífonos. No, este. Es un radio viejo que tengo por ahí. Que lo quiero hacer Bluetooth. Es un radio viejo, pero ya no, luego les platicaré el desarrollo. Otra cosa. Interesante. Sí, no le metes un Bluetooth, man. Eso, ya hay muchas cosas para hacerlo Bluetooth. Yo pensé que le vas a meter una Raspberry Pi y hacer tu propia radio, estación de radio o algo así. ¿Puede ser una radio por internet? Uh-huh. No, bueno, pero sí. O sea, lo voy a revivir, pero todavía no sé qué voy a hacer con él. Yo el proyecto que tengo en mente es hacer de estas como mesas de resina. ¿No has visto? Uh-huh. Sí, que tienen las mesas y hacen como un hueco en la parte del centro del tablón. Y, bueno, mesas o cualquier otro objeto, ponen diferentes tipos de materiales y luego le ponen resina de esta que se hace completamente transparente y te quedan los objetos encapsulados. Sí. Como el ámbar, date cuenta, ¿no? Pero, sí, bueno, como resina cristal le llaman. ¿Cómo? Resina cristal. Ok, resina cristal. Entonces quiero hacer unas mesas con resina cristal, pero metiendo en la parte de adentro electrónica, porque tenemos ya muchas tarjetas o placas que a veces no las usamos, a veces nos las regalan, etcétera, etcétera, y que son tarjetas que tienen tiempo, y queremos aprovecharlas para hacerlas, para encapsularlas y hacer algún elemento decorativo. Entonces, ese es un proyecto bien. Maker que tengo en mente. Y otro proyecto maker que no sé si lo voy a presentar es como reacondicionar una rejilla de metal para poner vinos. Qué bueno esa. No sé si la voy a documentar o no, no creo. Ya, si sale algún otro proyecto, lo presentas por acá. Así es. Entonces, ahora sí vamos a leer los comentarios. Comentarios, ¿no? Ah, sí, ahora sí tuvimos muchos comentarios, Rafa, ahora sí hablaste de cosas interesantes. Fíjate, nos dice, bueno, lo estaban diciendo al principio que se trabó y que se escuchó el eco, pero lo bueno es que se solucionó rápido el problema del audio y del video. Nos dicen que hay como delay, está escuchando mal,
El panadero con el pan, nos dicen por ahí, como la canción de creo que es de Pedro Infante, ¿no? El panadero con el pan. Pan. O no sé si es de Tintán, sí. O... No sé. Tintán, no sé quién es, pero un güey que anda en bicicleta con pan. Este, nos dice, el profe Rafa dando clase magistral, nos dice Sergio Zaret. Saludos a Sergio. Un saludo, sí, fue mi exalumno. Fue mi alumno, ¿Ah, sí? Ahora es mi exalumno. Correcto, nos dicen que están súper chidos los proyectos, unos votan por el mío, otros votan por el tuyo. Nos dicen, alguien por ahí nos dijo que medio punto y medio punto. Preguntaban si tu proyecto tiene sonido. Sí tenía sonido, ¿no? Nada más que lo quitaste. Sí, lo muteé porque es un poquito... De por sí mi máquina es raro configurar el audio, entonces no lo puse. Makers, que tu proyecto se ve súper retro. Y me estaba más moderno, ¿no? Obviamente. Creo que estoy más joven. Bueno, decía Angélica, medio punto y medio punto. Saludos, sí. Angélica. Siempre nos ve. Una pregunta de Paola. Dice, Rafa, ¿se puede instalar el Twinmotion sin el Unreal Engine? No sé de qué habla. Yo tampoco había escuchado de ese plugin, pero lo buscamos y te digo. El Twinmotion, no sabemos. Si alguien sabe qué es el Twinmotion para cuestión de gráficos, renders o algo así, pues ahí que nos comente. Adolfo Acosta te manda saludos también. Bueno, me manda saludos. Yo no ubico muy bien a Adolfo. Dice, somos seis güeyes viendo a estos güeyes, hablando de algo bien güey, seguramente. Que no entienden. Adolfo Acosta nos hace varios comentarios. Nos dicen que se ve súper pro la parte de lo del clima. Sí, está muy interesante eso. Estaría buenísimo que lo implementaran aquí. Si alguien no tiene nada que hacer, ya sabe que hay una oportunidad de negocio ahí con el Unreal Engine. Sí, nos dicen de Twin, creo que está muy cabrón ese plugin, que puedes crear escenas de una manera masiva. Habría que checarlo. Sí. A ver qué tal. Lo que estoy viendo en internet es que es muy similar a un programa que se llama Lumion, que es para arquitectura y es con el que se usa para hacer renderizado de elementos arquitectónicos y se ve bastante poderoso. No lo conocía. Estoy viendo que sí es para Unreal Engine y me parece... Bueno, no sé si sea para Unity también, que es otro motor de render, pero se los voy a investigar para ver qué se puede hacer con ese programa y tal vez lo toquemos el siguiente podcast. Va, que va. Pues esos son todos los comentarios, Rafa. Ya vámonos, que ya nos pasamos de la hora. Ya, se me está aburriendo aquí todos. Exactamente. Entonces, un saludo a todos los que nos vieron. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que también pueden seguirnos en redes sociales, a mí como @_MB. A mí me encuentran como Rafaelote330. Así es. Y pues nada más. Nos vemos a la próxima. Pues, pásenla bonito, descansen, suscríbanse, piquen en la campanita. Así es. Próximo jueves, 6 de la tarde en punto. Nos vemos. Bye.